Hola, ¿cómo andan? Uy, debería haberme peinado un poquito más. Esperen que voy a prender la luz, así se ve mejor. Pero iba a grabar, o sea, estaba mirando que hoy es el International Book Lover Day, que sería algo como el Día Internacional de los Amantes del Libro. Y dije, bueno, iba a mostrar un poco mis libros y sacar una foto, pero dije, mejor hagamos un mini video. Yo sé que es el mediodía y todo el mundo está trabajando y estarás preguntando, ¿qué hace esta chica que no está trabajando? Y yo digo, no, estoy filmando un video, claramente, y contándoles cosas. Así que les quería mostrar un poco la mini biblioteca. Saben que tengo una biblioteca escueta. Me gusta regalar los libros y tener solo los importantes. Y quería contarles qué estoy leyendo este mes, que fueron las nuevas adquisiciones. Ya saben que tengo The Shame Corner en la esquina donde están todos los libros que todavía no leí y se siguen acumulando. Pero bueno, nada, les quería mostrar un poco. Primero vamos a ver si puedo hacer una pasadita, chi, con los libros. Empieza por ahí. Ese canasto es el canasto donde pongo los que voy a regalar. Tucu, 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 tucu. Todo lo que vean que sea de Pokémon o ositos son de mis hijos. Tenemos todo eso. Y después tenemos algo importante que les quería mostrar, que va a estar ahí arriba. ¡El diccionario! Una muñequita. Y ahí hay los mini libros de poesía y para pintar. Tengo que conseguir más poesía. Pero hablando de eso, sí, estaba re contenta de los que les iba a mostrar. Bueno, y ya saben, acá estamos. Este es The Shame Corner. Esto es todo lo que tengo que leer y que alguna vez va a pasar. Terrible. Pero está un poco, tampoco, y les quería mostrar algunos. Este mes tengo ganas de leer este, que lo tengo que devolver además, así que si Caro me está mirando, que es la amiga que me lo prestó, Caro, lo voy a leer este mes y esto va a pasar. Así que lo vamos a leer. Y algo nuevo que tengo, que son los que están en mi mesita de luz. Que esta es mi mesita de luz además de agua. Bueno, miren lo que resucité en la vida, estoy muy contenta. El Kindle. Estoy en un mes de leer un montón de obras de Borges y las tengo todas acá, así que estoy leyendo a Borges acá. Pero después me enteré, porque yo en general soy de la obra y no del artista y no me metí tanto con su vida privada, que Borges estuvo enamorado de una señora que se llamaba Nora Plash y esa Nora se la bicicleteó, se la sacó este señor, que también está en mi mesita de luz, Oliverio Girondo, que dijo, le tiró un par de poesías y chau Nora, se fue con él. Bueno, Oliverio también está en mi mesita de luz. Y después, ¿a quién más tengo? A dos personas más que también son el desafío de este mes. Si habrás visto mis últimos videos, sabés que estamos en una lectura conjunta, donde en septiembre vamos a juntarnos a hablar de qué libro. De este, que lo tengo en mi mesita de luz. Y es genial, porque como es de terror y leerlo a la noche es lo más, que es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Ese ya lo empecé a leer. Y lo segundo, que estoy por empezar a leer, pero creo que voy a avanzar más con Borges y con Mariana, y la semana que viene empiezo, es este señor, que también voy a hacer una colaboración con otro video, así que se van a enterar, va a ser también para fines de agosto. Estoy con cuentos, y es un cuentista al que leí algunos cuentos y estoy muy contenta de empezar a leer, que es Raymond Carver. Y acá lo compré, Catedral. Bueno, esas son las nuevas adquisiciones y lo que estoy leyendo este mes. Y algo más quería empezar. Ayer justo por Twitter me estaban diciendo que debería empezar con la novela Luminosa, que la debo tener por aquí. La novela Nublosa, acá está. Sí, algo tengo que empezar. Tengo que empezar a bajar. Mi objetivo es minimizar la cantidad de libros que voy a comprar. Y bajar eso. Eso va a ser el objetivo de acá a diciembre. Espero que en los próximos vivos vean cómo va bajando la pilita y todos estemos contentos. Ah, y además tenemos los cómics, que no avancé. Esta semana tengo que devolver Saga. O sea, el video de esta semana va a ser Saga, que ya está marcado y lo tengo que devolver. Y después tenemos que leer a... Ay, me estoy enfocando, yo no les estoy enfocando. Ahí está, tic, tic. Acá tenemos Kick-Ass, que no lo tengo para leer, y todo lo que es Sin City, y tengo uno de Sandman. Así que eso es lo que tengo comprado. Todo eso tiene que pasar de acá a fin de año. Pero bueno, nada, era la idea celebrar, mostrarles un poco los libros. Ah, los de ahí son libros como de realidad. Tengo un libro sobre contaminación ambiental, sobre ser mejor madre, sobre contar historias. Son los libros que no son de ficción. Claramente muy pocos. Y ahí están todos los libros. Bueno, nada, les quería mostrar este pequeño espacio que cuando estoy media nerviosa siempre vengo acá y me trae mucha paz. Y muchas gracias por estar del otro lado. Al único que estoy viendo claramente es a Diego. ¡Hola, Diego! No sé si hay algún comentario, porque no sé si puedo poner comentarios. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo. Prometo hacerlo de noche y todo eso. Pero bueno, nada, era solo para celebrar los libros. Re contento. Claro, era un solo video. Hay una sola persona mirando y me saluda a mí, como 100% de efectividad en el saludo. Bueno, muchas gracias. ¡Hasta luego!